Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 20. Y yo quiero que usted diga: vamos a recoger el botín. Más fuerte: vamos a recoger el botín. Dice el verso 20: cuando se levantaron por la mañana, saliendo del desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, alguien diga, se puso en pie y dijo a todo Judá: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo en el pueblo, puso a algunos a que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada. Y cantaban: porque su misericordia es para siempre. Y note esto: cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, alguien diga, Dios se manifestó. Sigue, al principio había gente adorando, gente en actitud de guerra, y esto provocó que una manifestación de Dios, que cuando ellos comenzaron a cantar, Jehová puso los hijos de Amón y de Moab y del monte en las mismas emboscadas de ellos, y se mataron los unos a los otros sin Judá tener que pelear. Alguien diga amén conmigo a eso. Y levanto una mano al Padre de los cielos conmigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, gracias por este domingo permitirme estar en esta casa que amamos y ver tanta gente que sacó este domingo para cantarte, adorarte y honrarte en esta casa. Padre, te pido que esta palabra pueda fortalecer la fe de todo el que la escuche. Y te pido que todo tipo de milagros ocurran en los cuerpos enfermos, milagros financieros, en la familia, y que salgamos de esta reunión con una experiencia más de que tú eres un Dios todopoderoso y en ti creemos. Alguien repítalo conmigo: tú eres un Dios todopoderoso y en ti creemos. Alguien dígame a eso. Y el que esté a su lado, déle un toquecito y dígale: vamos a recoger el botín. Dígaselo a alguien. Y hoy no seré muy extenso la palabra, pero me bendice esta historia del Antiguo Testamento. En la época que el rey Josafat estaba reinando sobre Judá, la Biblia revela que hacen una alianza los amonitas y los moabitas, enemigos de esta tierra. Así que imagine usted hacer la alianza, el gran ejército que formaron, numeroso. En números, humanamente hablando, era imposible que la gente de Judá pudiese enfrentar a una alianza como esta. Pero me encanta la actitud del rey Josafat. Creo que es el carácter que todos tenemos que manifestar cuando enfrentamos en la vida procesos difíciles, grandes combates, guerras espirituales, lo que se levante en tu contra cuando usted carga una palabra de parte de Dios. Hablo con gente que tiene a Cristo como el fundamento y gente que camina por una palabra que Dios ha hecho. El rey Josafat, cuando ve esta amenaza y ve este peligro, cuando el mundo de las tinieblas nos ataca, cuando usted enfrenta alguna adversidad, todo el empeño de Satanás es que usted deje de manifestarse por fe o por lo que cree y reaccione por lo que está viendo frente a usted. Porque hay momentos en la vida que lo que vemos nos asusta, nos imparte pánico, nos llena de ansiedad y hasta te puede llevar a hablar lo contrario de lo que Dios ha dicho que Él va a hacer. Si el infierno logra en Puerto Rico que la iglesia o alguien que está aquí con una palabra empiece a hablar y actuar por las cosas que ven más que lo que cree, vamos a temer grandes fracasos, porque en el reino de Dios nadie debe de caminar por lo que ve. Aquí se camina por lo que se cree, aunque no sea lo que se ve frente a mí. ¿Alguien está conmigo acá? Fue un principio que el apóstol Pablo le enseñó a los corintios en una carta. Pablo fue el que estableció Corintios, Puerto Rico, Toalta. Por fe andamos y no por vista.
Jehová le dice al profeta Habacuc: Habacuc, tú estás confundido, tú me estás cuestionando, tú no entiendes lo que está pasando, tú me cuestionas todo porque estás actuando por lo que ves, profeta. Algo te digo, Habacuc: el justo por, no por lo que ve, porque vive, por la fe vivirá. Dile a alguien: es por fe. No es lo que yo estoy viendo hoy, es lo que estoy creyendo hoy. Y puede ser que lo que tú y yo vemos hoy no es lo que el cielo ha dicho que va a ser, pero es mi fe, lo que dice Hebreo, esa convicción, esa certeza de lo que espero y esa convicción de lo que no veo. Puedo ver frente a mí murallas, Goliat, ataques. ¿Usted se imagina que David hubiese reaccionado por lo que veía frente a Goliat? Vamos a sacar la fe. Humanamente hablando, David, un joven, flaco, sin musculatura, sin grandes armamentos o experiencia en un combate de cuerpo a cuerpo, y está viendo a un hombre de muchos pies de alto, corpulento, con lanza, con jabalina, que los guerreros de Israel, el rey Saúl, temblaban de pánico. Si en la montaña Goliat se veía alto, ¿cómo lo vio Goliat cuando está frente a él? Lo humano, la vista le decía: no tienes posibilidades. Mas Goliat empezó a intimidarlo: ¿quién eres tú, muchacho? Te voy a arrancar la cabeza. Para trabajar con su mente y que David reaccionara por lo que está viendo. Cuando se calla Goliat, David dice: esto es lo que yo veo. Tú has venido contra mí con lanza, con espada, con jabalina. Esto es lo que yo creo. Yo estoy aquí en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos, y Él te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Está hablando por la fe. Goliat seguía vivo, está de frente, y David corrió por la fe y lo vio caer. Vamos a empezar a depender más de lo que creemos que de lo que vemos. Imagine que el rey Josafat hubiese dicho: los amonitas, los moabitas unidos contra nosotros, vamos a perder. Esto es un combate perdido. Y el rey Josafat dice que él se puso en pie. Alguien diga: se puso en pie. Hay momentos en tu vida que tienes que sacudirte, abrazar la palabra y ponerte en pie. Sécate las lágrimas, esa ansiedad, y empieza a ponerte en pie en una postura de autoridad. El suelo, la depresión, la ansiedad, ante tus peores ataques, te dice el Señor: ponte de pie, abraza la palabra. Olvida los ataques, lo que escuchas, lo que ves, y ponte de pies a abrazar y a reclamar lo que Dios ha hablado. ¿Y sabes qué hizo el rey? Empezó a adorar y a mencionar las maravillas de Jehová Dios. En medio de una guerra de diagnósticos médicos, de muerte, de puertas cerradas, el rey empezó: eres tú, Jehová Dios, el que sacaste con mano fuerte a Israel de Egipto. Eres tú el Dios que has hecho maravilla. Y lo empezó a adorar y a reconocer. Ahí los moabitas, los amonitas, y el rey está tomando postura de adoración. Se conectó al cielo. Alguien diga: me voy a poner de pies. Mire cómo él decía: eres tú, Jehová Dios, el Dios de nuestros padres. No eres tú el Dios de los cielos y que tienes dominio sobre los reinos de las naciones y de Puerto Rico. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista, decía el rey. No echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y vistes a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. ¿Sabe qué hizo el profeta? Recordarle a Dios su pacto. Cuando el rey le menciona a Dios
Abraham, tu amigo, le está diciendo: este pueblo es producto del pacto que tú hiciste con Abraham. Te estoy adorando y recordándote las promesas sobre este pueblo. No es que usted mande a Dios. No es que todo lo que yo declare Dios tiene que hacerlo. Es que cuando yo sé que la palabra que yo cargo me la dio Dios, la profetizo, la declaro y la reclamo. Hago como Caleb: Josué, ese monte es mío, no por capricho. Recuerda lo que hace 45 años Dios habló de mí. Así que vengo a reclamar lo que por herencia y una palabra Dios me ha... Vamos, Dios, fuiste tú el que me hablaste de la empresa, la finanza está en tus manos. Fuiste tú el que me dijiste: tu casa será salva, mis hijos están en tus manos. Fuiste tú el que estableciste la senda antigua en Puerto Rico. Toda palabra la vamos a... Vamos, adoró y recordó el pacto. Alguien diga el pacto. Y alguien tenga la revelación de que nuestro Dios es hombre que miente y es hijo de hombre que se arrepiente. Dios habla, Dios cumple. Dilo conmigo: Dios habla, Dios cumple. Mire el orden del rey. Primero adora, reconoce su grandeza. Segundo, le recuerda el pacto y las promesas de Dios sobre ellos. Y tercero, le presenta la situación. Dios se manifiesta a un extremo que dice la Biblia que levanta, dice que el Espíritu de Jehová vino en medio de la reunión y estaba allí Matanías, un levita, y el Espíritu de Jehová vino sobre él en la reunión. ¿Qué me revela esto? Donde hay adoración, donde hay pacto, Dios se manifiesta. Cuando un domingo en Toa Alta, gente que carga una palabra y le está adorando, el Espíritu de Dios se manifiesta en la reunión. Imagine esta reunión sin el Espíritu de Dios. Dile a alguien: aquí está el Espíritu de Dios que revela, que activa los dones. El que alguien diga: anhelamos la manifestación en la reunión del Espíritu de Dios. Alguien que diga: este domingo lo más que anhelamos es una manifestación del Espíritu de Dios, de reuma, del ven, Espíritu de Dios. Donde hay manifestación del Espíritu de Dios, nunca faltará una voz profética. Nunca faltará una palabra de Dios para hablar, recordar, establecer: yo estoy con ustedes, soy el Dios que hablé, la temporada se acerca, yo lo voy a hacer. No te enfoques tanto en los moabitas y los amonitas, reclama mis promesas, el pacto, ponte de pies, adórame. El Espíritu de Dios vino y tomó este levita y dice el Señor: oíd, Judá, la senda, Puerto Rico, moradores de esta nación, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Dios sabía que era grande. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y mañana descenderéis contra ellos. Y no habrá para que peleéis vosotros. En este caso, no pelees batallas que no te tocan a ti. Tu lugar es estar de pies, conectado a la palabra, haciendo la voluntad del Padre, y Él se va a encargar. Dios le dice: en esta guerra ustedes no van a pelear. En esta guerra se van a parar, van a estar quietos y van a ver la salvación de Jehová. Mañana saldrán contra ellos, porque Jehová
peleará por vos. Hay guerras que Dios te dice, te quiero de pies, en actitud de autoridad y de fe. Te quiero quieto, no respondas, no hables, los ganamos solamente de pies, quieto y viendo lo que voy a hacer. Yo voy a pelear por ti. Yo voy a pelear por tu familia. Yo voy a pelear por la senda. Hay ataques que no se contemplan, que lancen la saeta, que el infierno ruja. Y usted quieto en intimidad con el Padre, abrazado a una promesa. Y dile a alguien, los ojos van a ver lo que Dios va a hacer. Él es el Dios que dice, yo peleo por ti, por tu casa, por la senda, por los tuyos. Habrá alguien que diga, yo estoy de pieza y estoy quieto en la fe, y voy a ver lo que Dios va a hacer. No pelees guerras que Dios la va a pelear por ti. Quieto, en espera. Sigue orando en intimidad con el Padre. Sigue. Hay una temporada donde Dios se va a manifestar. Josafat, es lo que van a hacer. Me agradé de lo que hicieron los moabitas, los amonitas, y en vez de rey organizar el equipo de guerra o hacer estrategias, se conectó al cielo, adoró, se puso de pies, y el Espíritu de Dios se manifestó y trajo la palabra profética. ¿Está conmigo acá? Repita solo a alguien, estate quieto. En mi barrio decían, date quieto, pa. Vamos. Es que, José Luis, es que la enfermedad, es que me hicieron. Ponte de pie con la palabra que Dios te ha dado. Dios te dice, vas a ver lo que voy a hacer. El problema es que como no sabemos cuándo vamos a verlo, nos desesperamos. Y Dios te dice, quieto, espere en mí. Yo tengo temporadas, yo tengo horas, yo tengo días donde voy a cumplir cada palabra que te hablé. Hoy no lo ves, hoy no lo entiendes, hoy hay ataques, hoy está el infierno revolcado, pero tú y yo parados en la fe y quieto. Alguien profetice, voy a ver la salvación de Jehová en mi casa, voy a ver toda palabra profética. Mi papá, al que honro con mi vida, el reverendo José Antonio Hernández, por 34 años pastor de la Defensores de la Fe, hoy es el presidente del concilio. Y mi papá siempre ha tenido un refrán desde que yo soy un niño. Donde nos criamos, hay un palo de mango con acento en la isla, Centroamérica, de mango. Y papi siempre decía, al único fruto que le tiran piedras, ¿cuál es? Al que está maduro, al que está arriba, al que se ve bien. Cuando el infierno toma la ofensiva de atacar a alguien o a algo, es porque el propósito y lo que tú cargas es demasiado. El profeta dijo, yo he visto este ejército grande. Si Dios tiene grandes cosas contigo, enfrentará grandes batallas. Es más, yo declaro que tu guerra, la magnitud, te profetiza el tamaño de lo que viene, de lo que vas a poseer. Alguien que está conmigo hoy, si Dios te habló de algo grande, alguien grite, algo grande del cielo está por manifestar. Cuando más atacan un ministerio, una iglesia, una casa, es que es tan grande lo que hay, lo que viene y se aproxima, que los de Moab y los amonitas están desesperados. Y ya mismo te revelo algo, como el empeño de los ataques es para que tú no veas lo que vas a recoger. En estos días tuvimos un congreso predicando de adoración, unos pastores que yo amo mucho. Cuando yo prediqué el primer domingo o el segundo aquí en la senda, fue en el 2008, 2007, si alguien se acuerda, fue el milagro de la mujer que tenía 9 meses y no podía dar a luz porque el hijo estaba totalmente virado y enredado.
Y en este altar, cuando el Espíritu de Dios vino, está en un video, Dios le hizo mover el bebé. Se ve en el video, se movió el bebé completo y empezó a avanzar en tu barriga y de aquí para el hospital. Ellos, para ese momento, éramos amigos. Y cuando sale la promoción de que yo estaría aquí, ellos me llaman: José Luis, tú vas a estar en la senda antigua. Sí. Y me dice: ¿qué me han dicho esto, esto y esto y esto y esto? Y le dije: para que no hables por lo que te han dicho, ven conmigo el domingo. Y la esposa: no. Yo, vengan conmigo. Y accedieron conmigo ese domingo. Llegaron aquí, lo subieron arriba. Y cuando ellos vieron todo lo que aquí se manifestó, lo que aquí aconteció, iban mudo en el carro y la primera palabra fue: yo nunca había vivido lo que yo viví de parte de Dios en la senda antigua. Dile a alguien, Dios pelea por nosotros. Los ataques no se contestan. La gente lo va a ver. Alguien diga: la gente en Puerto Rico va a tener que ver la manifestación de la gloria de Dios en la casa, en tu vida. Dile a alguien: no conteste, no pelee. Él lo va a hacer. Tú estás parado, tú estás quieto y viendo lo que Dios va a hacer. Quiero terminar. El Espíritu de Dios viene y el profeta habla. Ahora está en usted creer lo que Dios habla cuando estás viendo frente a ti lo que hay. Dios dice: no van a pelear, se van a parar quietos. Pero los moabitas y los amonitas seguían avanzando, se estaban acercando. Alguien diga: había guerra, había combates, había un gran conflicto y había una palabra que Dios había soltado. La decisión de creerle a Dios es de usted y es mía. Dios puede traer los profetas más poderosos. Dice la Biblia: creed en Dios y a vuestros profetas y seréis prosperados en todo. Atrévete a creer hoy que no estás viendo nada. Atrévete a creer hoy que están los ataques, el proceso, todo encima de ti, la casa, los hijos. Vamos, párate. Está quieto y abraza la palabra. Creer a Dios y serás prosperado. En el reino no se ve para creer. Se cree primero para luego ver. Esa es la gente que el Padre honra. Y Cristo lo estableció en la experiencia con Tomás. ¿Se acuerda de Tomás? El que cuando le dice: Cristo se apareció resucitado. Y él dijo: ¿qué? Yo no creo eso. Yo tengo que verlo para creerlo. Y cuando Jesús vuelve y se aparece resucitado, y Tomás lo vio: ahora creo. Jesús le dijo: Tomás, acércate a mí. Mira mis manos, mira mis heridas y tocad con tu dedo. Y ahí Tomás creyó. Y Jesús declara algo que me toca el corazón. Jesús dijo: bienaventurado. Habla de alguien que recibe una herencia, una bendición. Jesús está diciendo: hay unas personas que reciben herencias y bendiciones que otros no reciben. Bienaventurados son aquellos que no vieron, pero creyeron. Dile a alguien: creerle a Dios ahora que no estás viendo nada. Manifiesta tu fe, tu nivel de confianza en Él y en una. José Luis, es que los moabitas, es que los amonitas, es que la guerra. Vamos, alguien que diga: yo le creo a Dios. Ahora es que vamos. Dice la Biblia que los de Amón y los de Moab pusieron emboscadas, o sea, trampas, para que cuando los de Judá y los guerreros pasaran, ahí cayesen atrapados, muertos. Ellos planificaron, alguien diga, planificaron. Las tinieblas planifican en tu contra, pero una manifestación de Dios rompe toda artimaña y planificación del infierno. Dice la Biblia que al otro día estaban los moabitas, los amonitas
Estaba todo listo para el combate. Ellos con sus trampas, sus emboscadas, ignorando que ya Dios había entregado una palabra. Y el rey dice temprano: los levitas, los que adoran, los que cantan, comiencen a adorar y a cantar al Señor. Y ahí saben los levitas, la gente que canta, y empieza a orar. Y dice: y mientras ellos cantan, los soldados, los guerreros, tomen postura de guerra. Vamos, a alguien Dios te está diciendo: comienza a adorarme y toma posición de guerra espiritual. Dios nos revela en su palabra: las armas de nuestra milicia no son carnales, como son poderosas en Dios para derribar toda fortaleza ante tus ataques. Te dice el cielo: manifiesta el armamento de guerra que te he entregado. Fe, oración, intercesión, ayunos. Alguien está conmigo aquí hoy, alguien que diga: frente a mis peores batallas, yo asumo la postura de guerra. Estoy intercediendo por mi casa, por Puerto Rico. Alguien diga: algo Dios va a hacer. Cancela postura de temores. Cancela postura de ansiedad por lo que ves. Toma actitud de guerra. No hay excusa. Pablo estaba en un calabozo allá en Filipos, lleno de golpes, de cantazos, quebrado, ensangrentado, amarrado por pies en las manos, en lo más profundo de un calabozo horrible. La atmósfera en la que tú estás no determina tu posición, porque Bartimeo era ciego y tomó posición de adorador.